This is me getting ready, arriving in Mexico for the screening of the movie. I have a lot of nerves about just putting this whole event on for the town. I want it to be a party, I want there to be music, I want it to be enjoyable for... I want people to show up, I want people to love the movie. I just want it to be this great thing, so... El problema es que Ángel siempre duerma a las 7 de la noche. Pero yo no voy a dormir, yo no voy a dormir porque mira, es la única mujer que me dijo para pedir. Puedes, si quieres ir, tú sales en la pantalla. Tú estás en la película. Sí. Sí, tú, sí. Walking around town, saying hello to people, inviting them personally. Como Piolo. Ya, ¿dónde vas ahora? Y yo escribí una escena para Piolo, pero él no quería hacer la escena. Tú no querías hacer ese papel. Entonces yo tenía que sí, ir. Yo no sabía. No hay que saber. No. Solo hay que hacer. Sales en los primeros 2 minutos de la película. So tienes que estar a tiempo. Man, we left at like 10 this morning. It's around 6:30. And we are still doing everything, but we've done it and we've done a lot. We've gotten a lot done. Our last stop is coming up, which is the hotel where we have been given free rooms to all the people who are coming to help with the movie. So that's the behind the scenes crew, 2 people, and then 3 people that are coming with the screen from Playa del Carmen. Screening. I'm going to be punctual. I'm going to say it starts at 9, be here at 9, but it doesn't operate that way here. So I said 8:15, which I'm hoping means 9. So I'm another $10,000 in debt from the screen. Like, fine. Is that going to kill me or is that going to make or break me? No, because I'm $100,000 in debt. So out of $100,000, add another $10,000. Like, either I'm going to pay everything off one day or I'm not. Penny and the Jets. And in the U.S. and in everything, it's like I never relax and everything's so serious. But here, like no one lets me be serious. But it's the day before the screening, Wednesday, and it has been storming all morning. So I have to accept the fact that there's a good chance there's gonna be rain and this whole thing I've planned is not gonna happen in the town center like I want it to happen. Well, there's nothing I can do, it's the weather. I did my best. I mean, it's tomorrow, but here's the thing about this island is that when it rains, the streets fill with water and it takes days for them to drain. Even if it stops raining tomorrow, it's gonna make it less appealing to come out. Oh well, it'll all be over soon. Estamos estrenando mañana en la noche. ¿Dónde lo vas a pasar? Aquí, en la concha. En la concha. Y si hay lluvia, en el domo. En el domo mejor. Pero sabes que no tenemos la fecha y el lugar. Ah. Bueno, gracias. Dale, Jenny. Nos vemos mañana. Gracias. Nos vemos. Cualquier cosa. Okay, perfecto. Una colaboración, aquí estoy firme.
¿Cómo se dice a alguien que tiene nevera? ¿Nevera? ¿Cómo qué, amor? Para vamos a vender cerveza. Yo tengo dos blancas allá que te pueden servir. ¿Sí? ¿Mañana? Mañana. Ok. Gracias. Ok, Jenny. Okay. Saludos. Nos vemos. Gracias. ¿Pero dónde lo vas a hacer? En la concha. ¿Y si hay lluvia en el domo? ¿Y no se puede en el domo? A ver, vamos a hablar ahora, a ver. So, yeah, porque estoy, yo tengo una pantalla grande desde Playa del Carmen, 30,000 pesos. Oh, my God. I know. Please. Pues ojalá y se pueda, pues yeah. Animamos en el domo. Sí, oh. Animamos en el domo. ¿Vas a venir? Sí, okay. Si estoy bien, sí. Ok, sí, sí, sí. Ay, estás. Felicidades. Gracias. We're finishing the posters, chairs. So what we have to ask the mayor, like el domo, I don't know if there's electricity in there. Yeah. So we have to figure out, like, yeah. Okay, vamos a estrenar mañana. Una great movie. Yo no sé nada, yo soy no? alcalde, yo no sé nada. ¿De veras? Sí, sí. Okay. Wow. Okay. Bueno, vamos a empezar de nueve. Ya, yeah. Sí, okay. Por favor. Okay. Okay. Yo no sé nada. Yeah, well, ahora vas a saber todo. Puedo. Okay, pero puedo regalar cerveza. ¿Regalar? No. No. Como nada fiesta. De nada de alcohol. Nada de alcohol. ¿Y música? ¿Puedo tener un poco de música después? Baja. ¿Música? 50 de música de volumen. No el 100 porque se quedan todos. Ok. So no música. So entonces no música. Sí hay lluvia. ¿Es posible para hacerlo en el domo? ¿En el domo? No, porque lo van a pintar. ¿Lo van a pintar? Sí, hoy justamente van a pintar. Ok. No va a llover. No, no va a llover. Oh my God. No quiero ser negativo, pero creo que sí. Claro, tu tío de Estados Unidos fue un mal tiempo. Ya, yeah, Donald Trump. Nadie lo quiere, hermano. ¿Qué piensas tú? No, no quiero a los mexicanos. No quiero mexicanos. No, es la verdad. Buenas tardes, señor alcalde. Soy Marvin, el fiscal. Nomás para informarle que la señorita Jennifer Sharp, ella cuenta con todos los permisos y todo el respaldo por parte del gobierno del municipio y el gobierno del estado para la proyección de su película. Entonces le pido el favor también que le brinde a ella todo el apoyo posible para todo lo requerido. Pues hacemos la presentación y nos vamos a algún lado que tenga, que haya el permiso. Pues sí, pues esta película vale la pena que lo festejemos. No puede ser que lo dejemos así en blanco. Pues yeah. Claro que sí, ¿cómo lo vamos a dejar así? Ya. Yeah. O sea, y nada más como si fuera al cine y ya, ya yeah. O no. Ese es lo que estaba pensando cuando salimos del alcalde, porque no vamos a música y vamos a mostrar la película y aún va a llover y entonces no podemos mostrarlo. Julio, ¿dónde estás? ¿Ya acabaste la alfombra o te estás haciendo nada más? No sabes que estoy contigo. ¿Julio? Bueno. Bueno, sí. ¿Estás en la playa? Sí, aquí voy a estar. Dime que media hora viene Coco. ¡Tío! Yeah, no, estamos en la casa de Maggie, pero Coco nos dijo que va a llegar aquí a la casa de Maggie en media hora. Ok, perfecto. La mulata para hablar de palomitas para el estreno mañana. No, en la noche. Pero con todas las palomitas, con muchos para
posible, puede ser 100 personas. Yo también quería hablar del precio para si yo quería regalar las palomitas, cuánto para comprar. Natalia is opening a bottle of wine because she should. And waiting for it. I've been anxiously waiting for this movie. So I'm really looking forward to it, Jen, and I'm really proud of you for many reasons. You're the epitome of you want to do something, do it. You know, and I've watched you do it, and I'm thrilled to see people live their dreams. And when you said this afternoon that your soul is on that screen, that's pretty riveting for me. It was quite an impact. Es cierto, estás allá. Eso es lo que admiro, no solamente por eso, porque siempre me has brindado una buena amistad. Un buen amor. Qué corazón. Y eso, consentimiento, sí. Consentimiento. Y es lo que pasó, esa química que ha habido un sentimiento así chingón de decir, sí. Jenny. Además, no puedes sentir, más no puedes sentir, más no puede pasar. Es Jenny. But it's been rainy every day, like the last 2 days, and today I wake up and it's not a cloud in the sky, like not a cloud in the sky, it's totally blue. So it's the magic of the island, it needs to happen. There's gonna be magic today. Anyway, so we'll see how the day goes, and pretty soon it'll be over.